Madres. La locura. Es como dijo Andrés Botón, ¿qué quiere que le diga yo sobre el surrealismo? Si ustedes son surrealistas. Es indefinible en la Ciudad de México. ¿Sabe el personaje de este gordo de Star Wars? El Jabba. Jabba. Este uno se lo puede imaginar tan feo. Yo Jabba lo tendría miedo. ¿Sí? Y esa. Y se hace pedo. Pedo tremendo. Y traga todo. Caótica. Es adictiva porque te suceden tantas cosas. Buenas y malas. Hermosa. Es una sobreviviente. Sí, pues hay miles. Y hay miles de mini mundos en la ciudad. O sea, todo el mundo conoce una mini parte de eso. Y es totalmente diferente. Pero también mucha no, convivencia. Pero, en un espacio tan reducido, más de 20 millones de personas al día, me parece. Yo creo que la palabra cómplice es bueno, porque si no hubiera complicidad, entonces no podría funcionar. Algo que probablemente defina mucho a la ciudad. Los bochitos. Ya los van a quitar. Los bochitos. Pero imagino que ha de haber sido como el 56 que empezaba, sí. Y se terminó en el 56. Porque a veces existe porque era España, desde sí. los aztecas. Sí, veía de que había ahí que Tlatelolco, todo, tomaban al cambio del trueque. Sí, sí. Que yo te doy maíz y tú me das el y así, ¿no? Como había dado su historia. Pero ahí está, más detallada.